El día de hoy vamos a jugar Short Creepy Stories, en específico jugaremos Vanishing of Karen Carter. Antes de que empecemos, déjame recordar de que todos estos juegos los probamos en directo en mi canal de Twitch. Te lo voy a dejar aquí abajo y en la pantalla para que te puedas unir a esta comunidad. Ese libro básicamente decía que somos un detective que estamos en el lugar de los hechos. A la bestia, ¿qué es esta cosa? La verga. Pero bueno, estamos regresando a la casa donde sucedió esta tragedia, por así decirlo. Vamos a hacer un recorrido del lugar y vamos a ver qué pasó con esta mujer, que creo que es la que está apareciendo aquí al lado de la pantalla. Hay que tener cuidado nada más. Estamos dentro de la casa. Parece que entramos por la puerta principal. Se supone que esta es la puerta que estaba... mira, se está moviendo eso. What the fuck. Vamos a ver más o menos qué es lo que hay aquí. Ok, tenemos un reloj, basura. Vale, perfecto. Por ahora todo está normal. Pudimos salir algunos cajones. Esta es la parte del baño, que es la que les digo que es un poco peligrosa. Vale, bueno. Vamos a salir por esta puerta. Y bueno, regresamos al mismo lugar al que empezamos. Así que, bien, están llamando al teléfono. Me imagino que tenemos que responderlo. Vamos a ver. Acá está el teléfono. Bien. Un hombre se intenta entrar a mi casa. Dice, no sé quién es. Dice que está haciendo qué. Está intentando romper mi puerta, dice la señora. ¿Cuál es su dirección? Dice el policía. Se llama Karen. Dice, quiero que te quedes en el teléfono, ¿ok? Dice, no estoy en la puerta de la puerta. Estoy en las escaleras, en la parte del cuarto. Dice, no estoy sola, solo con mi bebé, dice. Dice, ¿sigues ahí? Dice el policía. Está aquí, dice. Dios, hermano. Pues sí, parece que esa cosa entró a la casa y le hizo algo a la señora. La llamada decía básicamente que ella estaba aquí arriba, en la parte de los cuartos, y que después esta cosa entró. Así que bueno, vamos a dar la siguiente vuelta. Solamente para... ¡Está tocando el baño! ¡Ah, no! ¡Dios, güey! Creo que la señora está allá adentro, ¿eh? Dentro de un refrigerador, imagínate eso. ¡Ay, cabrón! What the fuck, ¿qué fue eso? Es lo que les digo, la parte del baño es la peor de todas. Bien, vale, vamos a seguir dando algunas vueltas. Ay, ¿qué fue eso? Parecía un bebé, ¿no? Parecía un bebé caminando así. Rarísimo. La hora sigue siendo la misma. Y bueno. Hay un... Está el mismo refrigerador que estaba colgado. Está aquí mismo. Tiene mucha sangre. Y vean, creo que ahí está. Creo que hay algo allá adentro. Hay algo de adentro. No sé. Es rarísimo, pero bueno. Vamos a la siguiente vuelta. Por ahora está todo... Estamos como que reviviendo los hechos otra vez, ¿no? Todo lo que pasó en ese día, o en esa noche más bien, lo estamos reviviendo de nuevo. Ahora el refri está abierto. Ok, a ver, creo que eso es evidente. Creo que aquí va a aparecer algo rarísimo, ¿eh? ¡Ay, güey! Bien, la señora estaba aquí adentro. Solo ponte a imaginar qué fue lo que pasó aquí, o sea... ¿Quién tenía la necesidad de hacer esto? Ay, no lo sé, me pone muy nervioso ahora. Me están sudando las manos. Pero bueno, todo normal hasta ahorita. Creo que no hay nada de qué preocuparse. Fíjate, mira, en esta parte de aquí no ha pasado nada, ¿eh?
Yo voy a seguir dando las vueltas hasta que... hasta llegar al final de esto. Escucho un bebé llorando. Cuidado, en el baño. What? Oh, Dios mío, hey. ¿Qué está pasando aquí? Ah. Es el niño, creo que es el niño, Dios, vámonos de aquí, güey. Ya quiero salir de aquí. Cierra la puerta. ¡A la mierda! ¿Qué es esto, güey? ¿What? Ay, no me gusta nada lo que estamos viendo, Me parece muy... muy raro. Oh, estoy temblando todo el cuerpo, bien. Oh, por fin se cayó ese ruido. Es horrible escuchar eso, Créeme que es horrible. Vamos a ver aquí el baño. Ahora ya no hay nada, Se ve muy limpio. ¡Ay, güey! Me espantó. ¡Dios, güey! Me espantó la puerta. ¿Qué pedo? Casi se me sale el corazón, Ok, creo que alguien se está acercando a la puerta. Quiere entrar al baño, Me voy a esconder en la taza, yo creo. Sí, aquí me voy a quedar. Vale, pues parece que ya se ha ido, Ya se ha ido esta persona. Qué horrible es ver este tipo de cosas aquí, Bien, vamos a la siguiente vuelta. Fíjate que sigue siendo la misma hora. Eso también me tiene un poco pensante. ¡Ay, güey! Mira, justo está aquí parada enfrente de nosotros. Dios, hermano, ¿qué es esto? ¿Sabes qué? Me da la sensación de que la señora estaba embarazada y que lo que estaba en el baño era el hijo que traía ahí adentro, No sé si tengo que acercarme. Bien, se ha ido. ¿Podemos seguir abriendo el baño? ¿No hay nada raro? Sí, creo que sí. Creo que cuando se refería a que tenía con su niño en brazos, se refería a que lo tenían en el... en el vientre, ¿sabes? Ok. El baño sigue estando normal. Estoy... Nada fuera de lo común, Estoy dejando la puerta abierta del baño porque no creo que vaya a salir algo raro de ahí. Pero bueno. Bien. Volvemos acá, ¿no? Volvemos acá. ¡Ay, Dios! Vale, algo entró por la... ¡Ay, mira! Está la señora justo ahí arriba. ¡Qué miedo, güey! Y justo... mira cómo... es que esto es horrible. Necesito salir de aquí lo más rápido posible, Ah, la bestia, hermano, que... Oh, tengo que regresar, ¿en serio? ¿Por qué? No me deja abrir la puerta ahora. Sigue allá arriba, ¿verdad? Sí, sigue allá arriba. Creo que tengo que buscar una llave, si no me equivoco. ¿O algo tengo que encontrar en el baño? No, el baño está normal, ¿no? Ok, escuché que algo se movió. Según tengo entendido que hay que buscar una llave o algo así para poder entrar a la siguiente sala. No, me parece que no está aquí. Tampoco está en este cajón. Puede que estén estos de acá. No, tampoco está aquí, A ver, ¿y acá?
A ver, si no está ni allá, ni aquí, ¿qué tengo que hacer exactamente? A ver, voy a intentar abrir la puerta a ver si me deja hacerlo otra vez. Deberías dejarme, ¿no? Debería de... Ok, sí, muy bien. Vale, la misma hora de siempre. Está lloviendo en la parte de afuera. Voy a ver si ya la señora no está. Parece que ya no está. Vale, todo. Hasta ahorita todo tranquilo. Creo que ya hemos entendido lo que pasó esta noche, ¿eh? Vale, ahora hay una luz roja acá. Cuidado con la luz roja. Cuidado con esta luz roja. El baño ya no se puede abrir. Hay otra luz roja aquí adelante. De hecho, también la lámpara de arriba tiene una luz roja. Voy a ver, vamos a seguir caminando, a ver. Ok, está cerrada la puerta. Dios, güey, ¿qué es esto? Ay, no quiero, ya no quiero jugar. Oh, la... Vale, la señora sí está completamente loca. Acá está la llave que estábamos buscando justamente. Y quizás no me tenía que acercar tanto. Quizás tal vez pude haber estado en la parte de atrás y no... No pasaba nada, ¿eh? Bien. Ok, ¿aquí qué pasó? Oh, estoy en otro lugar, creo, ¿eh? ¿Y esa pelota? Ay, Dios mío. Algo me está persiguiendo, algo me está persiguiendo. Se está haciendo infinito el pasillo, ¿eh? Ah, no sé, no sé qué es eso, no sé qué es eso, me va a alcanzar, es que no puedo sonar. Este cuerpo, ¿eh? Dios, hermano, qué horrible era eso. Eso era una especie de algo. Era algo arrastrándose, ¿no? Qué asco. Qué asco. Bien, a ver, la parte del baño está todo ok. En la parte de arriba parece que ya no hay nadie. Ay, qué horrible es estar aquí, de verdad, ¿eh? Solo quiero salir ya de este lugar. Vale, las luces rojas ya no están. Parece que sigue siendo la misma hora. El baño sigue estando normal. Y bueno, la verdad es que no ha cambiado nada. De hecho, la ventana ya está de nuevo ahí. Cuando hace rato la habían roto, ¿sabes? Entonces no. No sé si algo cambió, algo pasó, pero bueno. Seguimos caminando, todo tranquilo. Y escucho. Ay, Dios, güey. ¿Y este cuadro? ¿What? ¡Dios, hermano! ¿Qué es esto? ¡A la mierda! ¿Qué es esto, güey? Sácame de aquí, sácame de aquí. Está dentro del baño haciendo algo. Güey, qué horrible es esto. Me imagino que sí, en efecto, la señora era el que estaba ahí, ¿no? Pero bueno. Ay, güey, ¿qué fue eso? What the fuck? Vale, pues no, no sé qué hacer, la verdad, ¿eh? Oh, tengo que regresar por una llave. A ver. Creo que la llave estaba aquí adentro, ¿no? No recuerdo, la verdad. No sé dónde esté la llave. Acá me dejaba hacer algo, ¿no? O la llave. Vámonos de aquí.
¡Ah, la mierda, güey! ¡Ay, quería ignorarlo nada más, eh! Dice, tú fallaste al escapar y ahora nadie sabrá la verdad. ¡Ah, la madre, qué horrible! De verdad, no quiero volver a jugar esto nunca en mi vida. ¡Ah! Ya, por fin. Terminó la tortura. En fin, bueno, parece que sacamos el final 2, así que eso quiere decir que nadie supo lo que pasó realmente. Solo vimos a una persona que estaba destruyendo a alguien. Pero en fin, probablemente veamos después qué pasó. Por ahora creo que es todo lo que pudimos hacer. Y pues nada, recuerda suscribirte al canal. Recuerda que este juego es Short Creepy Stories. Está en Roblox, puedes revisarlo y jugarlo. Y pues bueno, ya viste todo lo que hay en este juego. Estoy yo muy agitado ahorita, tengo el corazón aceleradísimo. No lo sé, pero bueno. Nada, suscríbanse, dejen su like y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima, papus.